muy buenas tardes para todos quienes le dan esta oportunidad. André Villa, persona no binaris, y estoy apoyando la ley integral trans acá en la ciudad de Pereira. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Tomás Rendón, pertenezco al colectivo Trastornados y estamos acompañando hoy la marcha de ley integral trans ya. Yo soy Martín López, artista plástico. Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Emiliano y yo hago parte del colectivo de la ciudad de Pereira que se llama Trastornados. Se convocó para hacer visibilidad ante todos los actos de transfobia, para hacer un llamado al Estado, porque nuestras vidas trans también importan y merecen ser incluidas por un sistema de salud que muchas veces nos vulnera nuestras identidades de género. Cada vez que pisamos a las entidades de salud por temas de educación, por temas de empleo, que desafortunadamente a la trabajadora ser bisexual solamente es el trabajo que hay. Bueno, la iniciativa surgió en apoyo a la ley que se va a radicar este 20 de julio. Entonces quisimos hacer esta marcha en apoyo, porque es que no solamente es esa ola amarilla en Bogotá, sino que todas las regiones estamos en pro de conseguir esa ley integral trans que tanto necesitamos nosotros los que transitamos y los que habitamos en nuestros cuerpos, que queremos vivirlo de forma diferente porque nos identificamos de forma diferente. Bueno, el bloque disidente del Estado sale el año pasado por la juntanza de las personas trans, dándonos cuenta de que dentro del Pride y dentro de todas estas celebraciones y movilizaciones y actos afirmativos que se realizaban en junio y en todo el mes diverso, por así decirlo, no estaban nuestras necesidades y nuestros derechos incluidos. Pues digamos que hay muchas barreras que las personas diversas en este momento hemos logrado vencer, pero las personas trans aún tenemos en esta sociedad, acá en este contexto, en el contexto colombiano, tenemos aún muchas barreras por sobrepasar, vivimos muchas violencias, aún hay espacios que nos están negados y hay derechos que nos tienen negados. La importancia de la ley integral trans en este momento es que llevamos muchos años uniéndonos como con otra gente de otros departamentos, con personas trans, con personas no binarias, exigiendo el respeto a la identidad, el respeto por las prestaciones de salud, el respeto a que nos incluyan en tener un trabajo digno, en visibilizar un trabajo digno, porque el trabajo de nuestras hermanas, las trabajadoras sexuales, siempre ha sido amedrantado, golpeado, violentado, siempre les han tratado como las peores personas de la sociedad y muchas no tienen ninguna oportunidad para hacer otra cosa o ejercer otro tipo de trabajo. El derecho a la educación, porque muchos no podemos y no tenemos las capacidades de pagarnos una universidad, de hacer un montón de cosas que la gente cree que es muy sencillo.